Hay enemigos del pueblo ordinarios y extraordinarios. El comandante de la base aérea Hanzab es de los últimos. Y quiero que lo humilles profundamente. Quiero que le robes uno de sus aviones de la base y ataques otra base del gobierno con él. Así ese cabrón de Hanza será castigado por su propia gente. Apoyo aéreo en camino. En 30 segundos.
Chico Rodríguez al ataque. No me digas más. Encontraste una zanahoria. Nos tocó el gordo Sheldon. El ruso Zhang Sun y el ex general japonés están esperándonos en el hotel Three Kings. Y lo mejor es que ninguno se imagina que los otros dos también están. ¿El Three Kings, eh? ¡Claro que sí! Ese hotel tiene el mejor bar de Panao. ¡Y camareras a juego! Así que me espera lo mejor. Pide un par, chaval, que voy contigo. Ya era hora de ver un poco de acción, Hyundai. Solo te diviertes tú. Ahí está, el Three Kings. Kane no puede venir esta vez. Estará un rato en una conferencia con el cuartel general, explicándoles lo que ha estado pasando. ¡Vaya! ¡Bien! Ocúpate de ese tal Zhang y yo intentaré localizar al ruso. ¡Adelante! ¿Esto? ¿El año del estúpido perro yankee? ¡Te vi venir hace ya rato! ¡Siervo de la agencia! ¡Ahora podréis contemplar el verdadero poder de la pirotecnia china! ¡Qué gracia! Los chinos lo sabíamos. ¿Saber qué? Los rusos también. Hasta los japoneses. Pero vosotros... no teníais ni idea. ¡Positivo en el colega ruso! ¡Esto va a ser divertido! Sí, como no es a ti a quien disparan. ¡Ya viene Hollywood a reclamar su parte! ¡Llegas tarde, Buffalo Bill! ¡Quiero mi tanque! ¡Yo! Cero y ve.
Amy. Sheldon, no sabía que aún te acompañara. Rico amigo, soy americano hasta la médula. Y ya sabes que los americanos odiamos a los rojos. Nuestro amigo japonés sigue en su suite, preparándonos alguna sorpresa desagradable. Ve para allá y ocúpate de él. A todas las unidades, nos llegan informes de violencia. Acudid a la zona. ¡Ya estás aquí! ¡Gracias, soldadito, por derrotar a mis competidores chinos y rusos! ¡Y también por permitirme poner a prueba mi espectacular batería de misiles por satélite! ¡Contigo! ¡Controla la vejiga, Yankee! ¡Me muero! Pero no sois los más sabios. El mundo centra su atención en Panao, pero no os enteráis. De hecho, los Estados Unidos están ciegos. Y luchan sin saber por qué. Vuelve aquí, Rico. Te prepararé un margarita. Los tres peces gordos eliminados. Y aún nos queda tiempo para un delicioso margarita. Apuesto a que lo que trajo a esos chicos a Panao es lo mismo que hizo a Panay hijo anular su contrato con el tío Sam. Imagino. ¿Y ahora? Ahora viene lo bueno, Rico. Debes hacer creer a las facciones que eres su hermano mientras las desmantelas desde dentro. Cuantos más problemas haya, antes asomará la cabeza Panay hijo. Y ahí es cuando entramos en acción. Bien. Vamos a sembrar el caos para sacar a Panay hijo de su escondite. La cosa se calienta, Handai. Tu caótico trabajo ha dado frutos. Así que pillemos a ese bicho molesto de Panay hijo y acabemos con esto. Rico, ven aquí volando.
hecho, Handai. Ciudades en llamas, bandas enloquecidas, todo el mundo atacando a las fuerzas del gobierno. Y como esperábamos, ese llorica miserable de Panay ha huido de la ciudad. ¿Y ya tienes datos sobre ese retaco? Todo en tu PDA, compañero. El escondite de Panay, hijo. No por mucho tiempo. Aunque no será fácil, Rico. Cuando hayas volado a la entrada del cañón, tendrás que seguir por tierra. La base y el palacio están muy fortificados. Mi sugerencia es que pidas ayuda a uno de los mejores de tu facción. Acepto, amigo mío. Aunque no necesitaré ayuda para poner a ese enano en su sitio. Asegúrate de acabar con Panay, hijo, para siempre, Rico. Porque cuando acabes, toca un poco de nuestra especialidad en la agencia. Es hora de un cambio de régimen. Claro, vuestra otra especialidad, aparte de las barbacoas. Gracias, Rico. Se agradece que te aprecien por algo más que por tus chuletas. Pero elige bien tu facción. Te acompañarán hasta el final del juego. Es la compañía del diablo. Pero estoy acostumbrado. Hay que elegir, amigo. ¿Cuál prefieres? ¿Siri, el salvaje Ular? ¿La roja de los segadores, Bolo, o el viejo cucaracha Navaja? Tú dirás. ¿Te gustaría celebrarlo conmigo, Escorpión? Gracias por la oferta. Pero puedo ofreceros otra forma de cortarle el pescuezo a Panay, hijo. Sé dónde se esconden él y sus tropas. Oh, sí. Fantástico. Entonces, dinos, ¿dónde? Por fin se alzará el pueblo de Panau. Y destruirá las cadenas de los opresores imperialistas. Por
fin ha llegado la hora del pueblo, Escorpión. Con tu información, he creado un plan para el ataque. Deberé dirigir el ataque por radio. No puedo permitir que me hagan daño, teniendo en cuenta mi papel en esta revolución. Adiós, valiente camarada. Escorpión, esa gente está a tu disposición. Guíalos por el cañón. Quiero que elimines 3 cañones antiaéreos y también el personal fascista que haya para mandar a los ingenieros. Te ayudarán a abrir la entrada de Paná, hijo. Escorpión lidera a nuestros revolucionarios. Panel.
¿sabes? No me quito de la cabeza que Panay quiera enmendar algo. Bien. ¿Listos, chicos? Tres, dos, uno, ¡y dentro! ¡Ah! ¡Que se cepille los dientes! Ahora, escorpión, busca a ese diablillo de Panay y acaba con él. Bien. A por el enano. Los sitios tranquilos me inquietan. Ah, te he estado esperando, el agente americano. No me digas que también vienes a robar el hermoso oro negro de Panau. Petróleo. Claro, cómo no. La misma mierda de siempre. ¿Petróleo? Más petróleo que en cualquier reserva del planeta. Voy a controlar el mundo entero. De eso nada. No, si puedo evitarlo. Oh, vaya. Fuiste tú, Panay. Destruiste lo único que quería. Y ahora que Jade está muerta, ¡moriremos juntos! ¡Imbécil! ¡Payaso! ¡Te ordeno que pares! ¡Aparta esa granada de mí! ¡Lánzala! ¡Mierda! Ah, oh, sí. Jade está viva. Quería decirte algo acerca de... no volver a verte. ¿Sabes? Habría sido un detalle haberme contado algo sobre la misión. Ya sabes que es solo para los implicados. Debí haberte matado en la jungla. ¿Y perderme ese cerdo tan suculento? ¡Tú desvarías! Con Panay muerto tenemos el petróleo y puedo volver a cocinar. Lo siento, no hay tiempo para bromas. El país está en juego y vienen hacia aquí petroleros de las superpotencias. ¡Mierda! Parece que la barbacoa va a tener que esperar. Sin rencores, ¿eh? No, pero recuerda que todo depende de ti.
¡Claro, Rico! Tú sigue disparando y conquistando corazones. El espionaje, déjamelo a mí. Y juntos aseguraremos este petróleo por el bien de los Estados Unidos. Hora de proteger y sobrevivir, chicos. Vienen petroleros gigantes rusos, japoneses y chinos. Todos ellos quieren asegurarse el petróleo. El tío Sam ha enviado refuerzos desde cada atolón del Pacífico Sur. Quiero que patrulles por la zona con el helicóptero y te encargues de cualquier no yankee que meta las narices. Tenemos las coordenadas del campo petrolífero. ¡Entra! ¡Asegura el perímetro y espera refuerzos de Estados Unidos! ¿Crees que les importará que les volemos los petroleros por los aires? ¡Mierda! Oficialmente no están aquí como nosotros. Además, ¿quieres que esos comunistas metan sus sucias zarpas en todo ese petróleo? Nunca entenderé la política. ¡Atento, amigo! Estamos recibiendo lecturas nucleares extrañas del campo petrolífero. ¡Mejor echa un vistazo! ¡Genial! ¿Pero qué? ¡Otra vez ese maldito submarino! ¡Jesús, María y José! Tu pájaro no durará mucho contra ese submarino, Hyundai. Baja y ve en persona. ¡Misil fuera! Presidente Panay, deberías estar muerto. ¿Olvidas que soy invencible? Sobre todo ahora que puedo destruir cualquier cosa pulsando un botón. ¿Sí? ¿Cómo vas a pulsar los botones con los dedos rotos? Verás que mis dedos funcionan perfectamente. Y ahora, muere. Thank you.
podrás conmigo. ¿Que has ganado? Eso es lo que parece. Tengo noticias. Tengo 4 misiles nucleares a punto de estallar. Así que si rusos, japoneses o chinos intentan detenerme, se llevarán una desagradable sorpresa. ¿Y el cuarto? ¿Qué crees? Por supuesto, apunta a la verruga de la faz de la Tierra, América. Y con esto he terminado. ¡Soy invencible! El Presi no te va a dejar acceder al sistema que controla las bombas. ¡Dispárale! ¡Ya es tuyo! ¡Bien por Rusia! ¡Y muy mal para el tío Sheldon! ¡Un golpe de suerte! Que al final vas a pasar un tiempo con tu querido petróleo. Nuevo blanco fijado. ¿Qué haces con el sistema de dirección? Unos cambios de nada. Rico, sigo sin entender por qué volaste el puto campo petrolífero. ¿Se te fue la olla o qué? Los restos de nuestra pequeña revolución. Ese fango antiguo habría comenzado la madre de todas las guerras. ¿Y sabes una cosa, Sheldon? No pienso morir en un apocalipsis para que un pez gordo en Washington pueda volver a casa en su deportivo. No creo que a la agencia le haga gracia. ¿Tienes idea de cuánto valía ese petróleo? Claro. Pero no vale la pena morir. Joder, Rico. Eso sí que es una causa justa. Supongo. Además, ¿quién se lo va a contar? Es solo para los implicados, ¿no? Eso es. Debería saberlo. ¿Y qué pasa con Pana? Bien. Sin petróleo, los demás han perdido el interés. Solo quedamos nosotros. Panao tiene un presidente amigo de los Estados Unidos. Y seguimos controlando nuestra pequeña parte especial del sudeste asiático. Donde se preparan las mejores barbacoas. Y que lo digas, por un mañana mejor. ¡Salud, amigos! Por un mañana mejor. ¡Salud!
hemos llegado.